Bien, bueno, pues esto es la continuación. Parece, me estoy dando cuenta que se corta la grabación alrededor del minuto 2 y 20 segundos, 2 y 35 aproximadamente. Entonces la filmación, al parecer, por este procedimiento no puede ser muy larga. En fin, son experiencias. Nos habíamos quedado en que aparecían tres botones en la pantalla. El previé, que por si quiere visualizar lo que ha grabado previamente antes de subirlo. A la derecha aparece re-record, que es para grabar encima de lo anterior. Una nueva grabación, entonces se borra lo anterior. Y en el centro, arriba, aparece publish. Entonces, dando ahí, ya tiene el vídeo en YouTube. Y nada, como ve, la cosa es fácil. ¿Qué más? El vídeo, una vez subido a YouTube, se puede borrar y eliminar perfectamente. Si es que cuando lo ves al día siguiente no te gusta, pues lo puedes borrar. ¿Y qué más? Ah, bueno, si le da a tu vídeo, le da a editar, pues ahí le puede cambiar el título, puede la etiqueta, le puede poner la fecha, el lugar de la donde ha realizado la grabación, en fin, datos para tus archivos. Y nada, que por este procedimiento parece ser que, sin extenderse demasiado, podemos subir fácilmente nuestra poesía, nuestras narraciones, la podemos subir y colgar en YouTube. Ánimo. Hasta luego. Ahora pincho para pararlo en el cuadradito rojo.